Y quiero presentarla el día de hoy como una doctora en Derecho y Ciencias Sociales, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, maestranda en Políticas Públicas y Feminismos en la Universidad Nacional de José Clemente Paz, diplomada en Derechos Humanos en mención en Acceso a la Justicia por la Universidad Católica de Córdoba y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, diplomada en Raza, Género e Injusticia por la Universidad Nacional de General San Martín. Cofundadora e integrante de Gestar Derechos, miembro del grupo de trabajo Philosophy of Birth de la Universidad Complutense de Madrid y del Critical Midwifery Studies Collective. Coautora de Violencia Obstétrica, Compendio de Normas Uruguay 2021 y Violencia Obstétrica, una vieja impunidad, así como de diversos artículos académicos y de divulgación a nivel nacional e internacional. Romina ha participado como ponente, expositora y docente en distintas áreas como cursos y congresos y mesas redondas vinculadas a la violencia obstétrica, los derechos sexuales y reproductivos, derechos humanos y parto humanizado. Actualmente, Romina se encuentra dictando un curso súper importante. This is an exciting course that Romina is offering. Mujeres privadas de libertad, condiciones, derechos y perspectivas en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Y está a cargo de los módulos Derechos Humanos, Derecho a la Salud y Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en Mujeres Privadas de Libertad y Maternidades e Infancias en Contexto de Encierro, así como la tercera edición del curso Atención Humanizada en el Parto, Herramientas para la Prevención de la Violencia Obstétrica como parte de Gestar Derechos, a cargo del módulo Derechos en Tensión, Estrategias y Desafíos para una Atención del Nacimiento Centrada en Personas. Al final de la sesión, yo voy a compartir sus redes sociales para que ustedes puedan seguirla. Romina is currently working on a course that she is offering through a university. And guess what? This session, it is intended to discuss about obstetrical violence and rights, especially for women that are incarcerated. And some of the students are actually persons or people that are in jail. So it is so interesting. And at the end of the session, I'm going to share Romina's social media so you can contact her directly if you're interested on any of her work. Dejo entonces la plataforma para ti, para que empieces a comentarnos sobre tu increíble trabajo. Bueno, muchas gracias Susana por la presentación tan detallada. Me siento honrada de estar aquí hoy con todos ustedes. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. En mi caso, bueno, ya me presentó Susana, soy Romina, les estoy hablando desde Uruguay, en América del Sur, un país muy chiquito, y aquí es mediodía. Así que ya, para ir directo a la presentación. Primero agradecerles por acompañarnos. Si bien la presentación va a ser en español, seguramente Susana vaya haciendo algún comentario de alguna cosa que le resulte interesante, de repente lo puede comentar en inglés. Y si alguien necesita la presentación en inglés, también la puedo compartir. Por eso no hay ningún problema. Bien. Con ustedes voy a estar charlando sobre una presentación que de alguna manera ya presenté algunos avances el año pasado en un congreso de filósofas feministas, el Congreso Mundial de Filósofas Feministas que tuvo lugar en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires de Filosofía, la Facultad de Filosofía, y aquí le agregué algunos datos más interesantes para lo que tiene que ver con la partería, ¿no? Que es lo que nos convoca hoy celebrar a todas las parteras, parteros del mundo. La presentación se titula Experiencias de violencia obstétrica en Uruguay, reflexiones para contribuir a una justicia reproductiva. Voy a pasar a la siguiente, Susana. Es importante en primer lugar comentarles las conexiones que tiene esta presentación, a mi entender, con el lema de este año. Del Virtual International Day of the Midwife. Por un lado, entiendo que cuidar el nacimiento del presente y del mañana implica cuidar el mundo del mañana, ¿no? Que tiene que ver justamente con el lema de este año que nos convoca. La forma de nacer tiene un impacto superlativo,
en la vida de mujeres y niños, niñas, niñes, por lo que es necesario conocer y erradicar aquellas prácticas que conducen a una experiencia negativa en torno al nacimiento. La práctica de la partería ha constituido históricamente una labor fundamental para desmedicalizar el parto y buscar una justicia reproductiva, ¿no? Esta presentación permite, o de alguna manera nos da una serie de pistas para cuestionar qué prácticas aún deben dejarse de lado o incorporarse al ejercicio de la partería. Vamos a partir de un análisis que yo realizo de 35 casos que llevo adelante o llevé adelante como abogada entre el 2020 y 2023, que ya se están en etapa de consulta previa, ¿no? De denuncia o otra etapa que puede ser bien ya judicial, por ejemplo, ¿no? O que por algún motivo se descontinuó, pero permite igualmente un análisis. El tema obviamente va a ser casos que tienen que ver con violencia obstétrica en Uruguay y obviamente esto no es una muestra representativa, sino que es indicativa de algunos de los fenómenos que surgen en Uruguay en relación a la violencia obstétrica, ¿no? O que más se repiten. Como ya adelanté, nos da algunas pistas, ¿no? Pasando a la siguiente, Susana, te agradezco. Pero, ahí. Como pregunta disparadora o pregunta que engloba las siguientes preguntas que vamos a analizar a continuación, vamos a partir de esta interrogante, y es ¿qué perciben las mujeres uruguayas como violencia obstétrica? Que seguramente a medida que vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta que muchas de estas percepciones son generales a muchas otras experiencias en otros países, ¿no? Luego, yendo a lo específico, vamos a preguntarnos, ¿cuáles son las prácticas más cuestionadas hacia los equipos de salud? Si las mujeres cuestionan el rol que ocupa el consentimiento informado o la capacidad de agencia o su autonomía, si alcanza la legislación, que en el caso de Uruguay la tenemos, para proteger a las mujeres en el momento del parto, o qué respuestas buscan las mujeres que inician una denuncia amparadas en esta legislación. Así también nos vamos a preguntar qué puede mejorar o aportar la partería para prevenir estas experiencias no negativas y por qué es necesaria una visión feminista y de justicia reproductiva en el acompañamiento de estos casos. Pasamos a la siguiente, Susana. Muchas gracias. En primer lugar, respondiendo a la primera pregunta, ¿cuáles son las prácticas más cuestionadas hacia los equipos de salud? Vamos a encontrar, en primer lugar, la deslegitimación o desvalorización de sus sensaciones o de su autoconocimiento en el momento, bueno, del preparto, trabajo de parto, parto, puerperio, sobre todo teniendo en cuenta que son partos hospitalarios, todos los que estamos analizando, ¿no? No estamos analizando partos en domicilio. En un segundo lugar, identifico otro gran grupo que es el no respeto a las decisiones. O falta de autonomía en torno a sus decisiones, que estaba bastante relacionado al primer grupo. En tercer lugar, el impedimento o primer contacto con el bebé es algo que aparece mucho, muy reiterado en los casos, ¿no? Como vivencia negativa o identificada como violencia obstétrica por parte de las mujeres u otras personas con capacidad de gestar. En este caso, son todas mujeres cisgénero, lo aclaro por las dudas, pero obviamente que partimos de una mirada que incluye a otras personas que tienen capacidad de gestar y no se identifican necesariamente como mujeres. En cuarto lugar, la interferencia o falta de apoyo con la lactancia, también es algo que surge mucho en estos casos. Siguen Romina, con. Sí. creo que ahora sí puedes pasarlo tú misma, Romina. A ver, A ver si intenta puedo. haciéndole clic en el medio. A ver si puedo allí. Sí, ahora. Ah, perfecto. Muchas gracias, Susana. No, de Muy nada. amable. Ay, esa no la pasé yo. ¿Puedes volver para el anterior, Susana? ¿Por qué no? No, Sí, se si me haces pasó. clic de nuevo en la pantalla, regresas. Sí, pero no Y me ahora deja. regresa. No. A ver. Ahí, ahí. Gracias, Susana.
Ah, se pasa sola, ¿viste? Intenta una vez más y me voy a poner en mute. Creo que eso es lo que está generándolo. Puede ser. Ahí sí. A ver si no se pasa de nuevo. Muy bien. Por ahora está bien. El otro grupo de prácticas que identifican las mujeres y nosotras clasificamos como violencia explícita, incluye lo que es violencia verbal, pero también violencia física, es decir, verbal, gritos, reprimendas, comentarios humillatorios o burlescos, y violencia física, solo para citar algunos ejemplos, ¿no? Cinchones, empujones o el dolor injustificado, que también es algo que yo entiendo que podría configurarse como violencia física, ¿no? Cuando le causas a alguien dolor injustificado, partiendo de la base de que el proceso de parto a veces implica dolor, ¿no? Fisiológico, pero en este caso sería como un dolor que no está dentro de lo normal o de lo, ¿no? Y después violencia implícita, como puede ser el abuso de la emergencia obstétrica por parte de algunos profesionales, ¿no? Que causa una violencia simbólica hacia la mujer en ese momento. O, por ejemplo, la obtención de consentimientos informados inválidos, ¿no? Esto, o sea, de la obligación de firmar en el momento del parto, en medio de una contracción, por ejemplo, un consentimiento informado, que resulta en mi carácter inválido luego. Y después la cosificación o deshumanización de la persona que está. Y aquí vemos algunos ejemplos ya de los propios relatos del primer grupo, ¿no? En una de sus visitas yo estaba con algunas contracciones fuertes, por lo que mi respiración era un poco fuerte para aliviar el dolor. Y su comentario, fuera de lugar, seguía provocando que aumentara mi malestar. ¿Por qué respiras así? Para autocalmarme, me duele. A lo que respondió con una risa y comentando que eso era una bobada, ¿no? Recuerden que este primer grupo tenía que ver con la autovalidación del propio conocimiento de la mujer en el momento del parto. En este caso, bueno, ella necesitaba respirar de cierta manera y la profesional le dice que es una bobada, se ríe de lo que ella está haciendo, ¿no? Otro relato o fragmento de relato. Él se sienta a los pies de la camilla cruzado de brazos y yo con las piernas colgadas y me dice que empiece a empujar. Yo no sentía ganas de empujar porque no estaba con dilatación todavía. Entonces me dice, empujá, mija, empujá, que te vienen contracciones. Una enfermera que tenía al lado me dijo, tenés que hacer fuerza, pero no eran las contracciones de empujar. Después, cuando miró, se dio cuenta que no era. O otro relato, logré mantener la respiración bajo control con una técnica que había aprendido en mi país, a lo cual la ginecóloga me dice, así no se respira, me pide que me apegue a su indicación y que respire como ella decía. En algunos de estos relatos, lo que podemos ver es el descreimiento, la desconfianza hacia las mujeres, en el proceso mismo de parto. Quiero compartir la siguiente, pero se volvió para la anterior, Susana. ¿Cómo la podrías? Ahí va. Muchas gracias. Y esto me parece que es muy relevante. Y en conexión con algunas de las afirmaciones de Cohen Chabot, una autora que me resulta muy interesante, que en su artículo Amigas, Sisters, We Are Being Gaslighted, señala que la desconfianza hacia las mujeres en el trabajo de parto y de sus propias experiencias violentas de parto, no es una simple respuesta al fenómeno de la violencia obstétrica, sino que es una parte central al fenómeno en sí mismo, ¿no? Y la desconfianza hacia las experiencias, hacia los sentimientos, sensaciones que tienen las mujeres en ese momento, ya sea al momento del pujo, al momento de querer respirar, de aliviar el dolor, ¿no? Toda esta cosa que las propias mujeres sienten y es deslegitimado, que también está íntimamente relacionado con la autonomía o el poder de decisión, ¿no? El cuestionamiento a las decisiones que las mujeres van tomando en ese momento, es como una parte central, a mi entender, del fenómeno de la violencia obstétrica, tal como lo plantea Cohen Chabot, ¿no? Por eso me parece importante compartir esa reflexión de ella. Pasando a la siguiente,
En la anterior reuní relatos que de alguna manera implican los dos primeros grupos, ¿no? Ahora en el tercer grupo, que refería al piel con piel, podemos ver pequeños fragmentos que señalan no hubo piel con piel, se colocaron unos segundos a la bebé al lado de mi rostro. Otro relato, si bien mi hija no presentó problemas de salud que imposibiliten hacer el contacto piel con piel, no nos dieron los motivos por los cuales no se hizo, pese a que en el plan de parto lo habíamos solicitado. Luego, pasando al cuarto grupo que tiene que ver con la interferencia con la lactancia, aquí vemos un relato que nos dice, una de ellas sugirió el uso de complemento alimenticio al informarle que intentaba lactancia exclusiva con leche materna, le comentó a la otra enfermera que estaba harta de escuchar estas estupideces, que la única manera de que los bebés no pierdan peso en los primeros días de vida es a complemento, que casi todas las madres de la maternidad estaban con los pezones agrietados por intentar o dar pecho a demanda y que nadie le iba a venir a decir a ella lo contrario que hacía años que trabajaba allí. Ahora en la siguiente, perdón que te voy pidiendo ayuda, Susana, pero no me funciona el control a distancia. En el quinto grupo que clasifico, vemos otro relato que dice, en ese momento la doctora entra a la habitación y empieza a golpear la puerta del baño y a gritar que sal. Le dije que no podía salir, que estaba movilizando, que por favor esperara unos minutos, mientras le seguía gritando a mi esposo, ¿no? La doctora. Las embarazadas no saben nada, pueden estar pujando y no se dan cuenta. Y vos no sabés nada tampoco porque no sos ginecólogo, así que decide que salga ya. Al no poder salir, la doctora me abre la puerta del baño y con peores modos me dice, salí ya. Cuando pude salir del baño, una vez más le digo definitivamente que no estaba pujando, que estaba movilizando el vientre y en ese momento pone su mano sobre mi hombro. Y me dice, es que ustedes no saben nada, si te digo salí, salí. En este caso, si recuerdan, era el grupo de violencia física, ¿no? En este caso, además, cuando se refiere a que le apoya la mano en el hombro, como no un contacto físico agresivo, digamos, ¿no? Además de que la saca del baño, ¿no? Cuando estaba la paciente en el baño. Pasando a la siguiente, vemos otro relato. Entra la doctora y me pregunta cómo me llamo, le dije mi nombre, cómo pude, y recuerdo que me cachetea la pierna, hacia así, esto en la audiencia la señora lo describe, ¿no? Como que le pegan la pierna. Y le dice a la enfermera, tráeme algo para poner esto. En ese momento la doctora me pregunta si yo estaba segura, si esto no fue de pastillas, porque esto es bien de pastillas. Ahí me mandó a mi casa con un tupper y con el contenido en tupper. Hasta el día de hoy no sé el contenido, si era un coágulo, el bebé tenía 8 semanas de embarazo, o sea, se refiere a una muerte perinatal, ¿no? De pocas semanas, pero que... bueno, fue expresada por la doctora en este caso en términos muy violentos, ¿no? No solo físicos, sino verbales y simbólicos hacia ese bebé buscado y deseado. Otro relato, viene la partera, la que al llegar me hizo el tacto y dijo que no estaba pronta. Tiempo después viene el ginecólogo y me mete la mano hasta adentro de la vagina agarrando algo y cinchando. Sentí un dolor indescriptible que duró varios minutos. No me explicó qué iba a hacer, ni me dio palabra conmigo, me sentí un pedazo de carne a disposición, no le importó verme retorcer del dolor. Al día de hoy tengo flashbacks y de esto y siento dolor en el cuerpo como si lo reviviera constantemente. Así como hizo eso sin explicación ni permiso, se retiró. Después pasando al grupo 6, ya finalizando con esta clasificación, de la violencia implícita, algunos relatos. Me trae un papel, me plantea que tengo que firmar eso, que es el consentimiento informado, lo cual le digo que me lo tiene que explicar y no me lo explica. Entonces lo leo junto a mi pareja y luego lo firmo. Ahí no recuerdo, pero estuvo la frase, ¿querés que se mueran tus hijas? Esto en el momento mismo de tener que firmar el consentimiento para una cesárea, en este caso. Luego de colocar la sonda, la residente me dice, esto te va a doler. Ya con sus manos en mi interior y a continuación dirigiéndose a los estudiantes manifiesta, hice una decolación. En este caso se trata de una maniobra que se realizó en un hospital que tiene estudiantes, un hospital universitario,
y ella refiere cómo la doctora, en vez de informarle sobre la práctica, recabarle su consentimiento verbal, se dirigía a los estudiantes, ¿no? Como si ella fuera un mero objeto de práctica, ¿no? Otro relato, sentí el dolor más espantoso que viví en mi vida. Creía que me iba a morir y todo esto ocurría mientras la partera hacía comentarios sobre el enchastre que yo dejaba por no, bueno, el enchastre que estaba dejando, ¿no? En ese momento. Enchastre es, no sé, en Uruguay se refiere como algo sucio, ¿no? Como muy vergonzoso, ¿no? Para la paciente, ¿no? Que en realidad se trataban de los fluidos típicos que se producen en un preparto, en un parto, ¿no? Obviamente que esta clasificación es una clasificación hecha por mí, hay elementos que se repiten, ¿no? En una y en la otra, o sea, hay elementos de violencia simbólica, de violencia física también, o sea, un relato puede encajar en diversas categorías, ¿no? Es solamente una clasificación a los efectos de poder explicar y poder mostrar algunas de estas prácticas que identifican las usuarias. Después, ya yendo a la pregunta, la siguiente pregunta que nos convoca es si cuestionan el rol que ocupa el consentimiento informado y la capacidad de agencia, su autonomía, vemos que de acuerdo a algunos relatos sí lo hacen, ¿no? Lo cuestionan a ese consentimiento. Y señalan, por ejemplo, cuando ellos vinieron, con mucho miedo les dije que rompieran bolsa y les pregunté a ambos, si no dilato, ¿voy a cesárea? A lo que ambos contestaron que sí. Por ese lado me quedaba algo tranquila, ya que estaba la opción de la cesárea, que en verdad era lo que yo quería internamente, pero dada mi situación de vulnerabilidad, sentí que la respuesta que esperaban de mi parte era que rompieran bolsa. Entonces fue eso lo que respondí, aunque no lo quería, ¿no? Ella, de alguna manera, luego cuando recuerda su experiencia, identifica que en realidad estaba contestando lo que ella sentía que esperaban que respondiera, aunque no era lo que ella quería, ¿no? Identificando de alguna manera que su capacidad de agencia en ese momento estaba limitada, ¿no? Otro relato aquí también. Sentí que te colocan en el lugar de tomar una decisión, como una ilusión de que estamos decidiendo sobre nuestro parto, pero con la información totalmente acotada. Además, en la situación que me encontraba de vulnerabilidad. Otra experiencia también. A las 3 horas de estar allí y tras constatarse que la dilatación no había aumentado, una enfermera me comunica que la doctora me daba dos opciones: romper bolsa o aplicarme oxitocina para forzar el comienzo del parto. Esto la usuaria lo relata como diciendo: bueno, en verdad yo no tenía las opciones, era o aceptas esto o aceptas lo otro, pero siempre en el marco de lo que proponían ahí el equipo de salud, ¿no? Que en realidad no estaba decidiendo tampoco. En esto me parece importante contextualizar con lo que afirma Goberna Tricas en uno de sus artículos, que habla sobre autonomía y vulnerabilidad en el parto, ¿no? Es, por un lado, que la autonomía tiene que ser de alguna manera transversalizada con la vulnerabilidad que implica el momento del parto, ¿no? Que a veces a muchas de las personas que trabajamos en estos temas nos cuesta hablar de vulnerabilidad, ¿no? Pero claramente el parto es un momento de vulnerabilidad física, más allá de que se pueda ver como un momento de poder también de las mujeres, ¿no? Pero al estar en una institución de salud con todas las deficiencias que hay en torno a la autonomía de las personas, a su intimidad, o sea, ya desde ese punto de vista es vulnerable, ¿no? Estás en un lugar que no es de tu confianza, con personas que no conoces, compartiendo, por ejemplo, aquí en Uruguay, la habitación con otras personas, personas que acabas de conocer, y bueno, y eso ya es una afectación de nuestro ser y nos pone en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando planteamos la autonomía, ¿no? Porque los profesionales de la salud son quienes deben ejercer el cuidado, ¿no? Puntualmente en este caso que estamos en día de la partera, las parteras, ¿no? Deben garantizar ese cuidado, el resto del personal de salud, y el reconocimiento de la autonomía, como dice Gornatricas, a mi entender no puede disociarse del reconocimiento de esa vulnerabilidad que también existe, ¿no? Y esto también me parece muy interesante analizarlo bajo la lupa de la autonomía relacional que proponen algunas teóricas feministas, ¿no? Y esta tratar de complejizar un poco más qué entendemos por autonomía, ¿no? Que la autonomía, bueno,
se da, pero en función de muchas otras variables y opresiones que sufren las mujeres o las personas con capacidad de gestar, como tiene que ser, como lo es, perdón, la raza, la clase, el género, la etnia, ¿no? Y todas esas intersecciones inciden en el momento de tomar decisiones también, ¿no? Y eso muchas veces lo perdemos de vista también. Entonces, para complejizar a modo de titular nada más, me parece muy importante analizar estos temas bajo la lupa de la autonomía relacional, ¿no? Siguiendo con la presentación, ya estamos casi en la mitad o más de la presentación, ¿qué respuestas buscan las mujeres que inician un proceso de denuncia, por lo menos en estos casos, ¿no? que yo llevo adelante? Lo que surge, bueno, que al menos se sepa, ¿no? Que alguien lo sepa, que no quede en mi fuero íntimo lo que me pasó. También surge mucho esto de ayudar a otras mujeres para que no les suceda, que también es como una trampa al solitario, como le llamamos aquí, porque bueno, es depositar mucha expectativa a veces en un proceso de denuncia, ¿no? Pensar que esa denuncia implica que eso después no se reitere, y está muy relacionado con las características de la violencia obstétrica que después vamos a mencionar. Y después, bueno, que no quede impune también, que eso también es un tema complejo, ¿no? Porque este tipo de denuncias se caracterizan por tener un alto grado de impunidad en el sentido de que raramente terminan en una sanción puntual o, ¿no? o en algún tipo de cambio puntual. Bueno, y algunos comentarios de los propios relatos, ¿no? Que la señora no atienda nunca más un parto, ¿no? Nos decía la denunciante. También otra denunciante cuenta que intentó primero con su médico contarle lo que había sucedido y el médico le dijo, bueno, pero la doctora es así, es su forma de ser, ya tiene varias denuncias y no pasa nada, ¿no? O sea que recurrió a la denuncia esta usuaria porque intentó primero hablar con su ginecólogo y de alguna manera fue deslegitimado su relato, entonces decidió hacer una denuncia formal. Después me pregunto también si alcanza la legislación que existe, por ejemplo, en Uruguay, para proteger a las mujeres en el momento del parto. Y ahí vemos que no, ¿no? Que no es suficiente la legislación y lo vamos a tratar ahora en la pregunta final. Porque muchas veces la respuesta que dan los equipos de salud, incluida las parteras, he tenido muchos casos donde, si bien, o es la partera denunciada o una partera citada como testigo a declarar, y las respuestas más o menos que nos dan es, o que surgen de sus declaraciones, o cuando responden las denuncias o las demandas, es, bueno, no es violento, no es violenta, tiene carácter firme, ¿no? La persona, ¿no? denunciada. También más relacionado al poder, al saber médico, bueno, el médico es quien detenta el saber, por lo tanto es quien decide y muchas veces los médicos sostienen esos discursos y las parteras lo validan también, las parteras institucionales, ¿no? Las declaraciones de las víctimas son falaces, subjetivas, irreales, falsas, incluso inexistentes, o sea, esto es lo que surge también, ¿no? De parte del personal de salud. ¿No? Todo es una falacia, incluso fabulado por las parteras, o sea, por las parteras, perdón, por las denunciantes. Y después el discurso que todos conocemos, bueno, lo importante es que la madre esté sana y el bebé sano en términos fisiológicos, ¿no? Aunque también eso es relativo, porque la propia violencia obstétrica produce secuelas físicas, pero además emocionales y mentales, ¿no? Como ya sabemos que trabajamos estos temas. Pasando a la siguiente, bueno, ¿qué respuestas? Ya la vimos. Susana, me queda la siguiente. Esta respuesta, esta diapositiva ya la vimos. Bueno, y aquí vemos algunos relatos, fragmentos no serían de relatos, sino de declaraciones, de respuestas de denuncias de los propios de integrantes del personal de salud. Por ejemplo, bueno, ella siempre estaba encima de los pacientes, controlándolas personalmente, no podía ser mejor, ¿no? Siendo esto algo positivo, que ella fuera así.
¿Alguien puede imaginar el estrés médico que se genera cuando nos enfrentamos a un sufrimiento fetal que puede resolverse, que debe y puede resolverse rápidamente y los padres no lo permiten? En ese contexto, el único resultado importante es lograr, como obtuvimos en este caso, una madre y los recién nacidos sanos. Vemos por ahí también algunos otros fragmentos de lo que declaran. Tenemos que volver al anterior, Susana. Una más anterior. Ahí está. Necesariamente en los partos o trabajos de parto, el médico debe ser firme. Es una situación que causa dolor a la paciente. Entonces, uno debe ser firme en las conductas que los pacientes deben tomar. Las pacientes están sufriendo el dolor del parto, deben cooperar sufriendo con ese dolor. Entonces, es necesario que con firmeza uno les diga lo que tiene que hacer. ¿No? Estos relatos parten de, ya les digo, de médicos, parten de parteras que validan lo que los médicos denunciados declaran. ¿No? Esto, bueno, la doctora o el doctor es firme y es necesario que actúe así. Y ahora, finalmente, ya siguiendo a las últimas dos interrogantes o propuestas que hacemos para reflexionar, es qué puede mejorar o aportar la partería para prevenir estas experiencias, ¿no? Sin duda que la partería tiene un menor grado de intervencionismo, ha sido así históricamente, ¿no? Y en Uruguay es lo que se intenta también, una formación menos intervencionista. En la escuela de parteras, y me consta que es así. Las parteras han sido caracterizadas también por la escucha activa, ¿no? De estar presentes o intentar estar presentes en todo lo que es el preparto, el proceso de parto. Y también en otras consultas que tienen que ver con el seguimiento del embarazo, ¿no? Por sobre todo en Uruguay tienen mucha participación, pueden realizar Papanicolaou, pueden realizar ecografías, pueden recetar algunos medicamentos, ¿no? Sé que no es la realidad de todas los países, pero en Uruguay sí, parteras profesionales egresadas de la universidad tienen muchas competencias. Y bueno, mayor reconocimiento de la violencia obstétrica, mayor autocrítica. En Uruguay las parteras son las que participan de nuestros cursos, son las que nos invitan desde la propia universidad a realizar conversatorios, ¿no? Como que tienen un reconocimiento más amplio de esas prácticas, ¿no? Negativas. Y por último, ¿esto quiere decir que la partería es lo mismo que ausencia de violencia obstétrica? Y no, la verdad que no, no quiere decir eso, porque tenemos muchos casos de parteras denunciadas también, o parteras que mismo nos dicen, bueno, yo tenía una aspiración y luego la propia práctica nos lleva, cuando tienen prácticas en los hospitales, ¿no? A ser testigos de esa violencia y a tener que ejercerla de alguna manera. Y ni te digo cuando tienen que intervenir ya en su práctica profesional en equipos de salud más amplios, donde su injerencia se ve acotada, ¿no? Y de alguna manera se ven siendo cómplices de esa violencia obstétrica también, ¿no? Por último, pasamos a las siguientes diapositivas y a manera de ya ir cerrando, me pregunto por qué es necesaria una visión feminista y de justicia reproductiva en el acompañamiento de estos casos, ¿no? Ya ha sido ampliamente estudiado por muchas autoras, en este caso cito a Virginia Murialdo de España. Que sostiene que la cultura biomédica de atención al parto es hospitalaria, basada en estructuras jerárquicas, androcéntricas, intervencionistas, tecnocráticas, ¿no? Retomando a David Floyd. Y también otro artículo citando a Boren et al., que establece esos paralelismos, ¿no? Entre el maltrato hacia las mujeres en el parto y la violencia a las mujeres en general, ¿no? Entonces, lo que yo respondo a esta pregunta es que sí, que es necesario esa visión feminista y de justicia reproductiva, en primer lugar, porque esas prácticas jerárquicas y androcéntricas están presentes. En el caso de las parteras, son parte también de esas estructuras jerárquicas, ¿no? Muchas veces están sometidas a lo que decide el equipo médico, ¿no? Y en relación
a la visión feminista, bueno, si no podemos reconocer que la violencia obstétrica es parte de una violencia de género, ¿no? Que vivimos las mujeres y minorías y disidencias sexuales en general, pues ya partimos de una visión sesgada, ¿no? Pero además necesitamos incorporar también una visión de justicia reproductiva, como en el caso de Uruguay, que tenemos legislación, y otros países de Latinoamérica, que nos ayude a vislumbrar que no alcanza con legislar sobre estos temas, ¿no? Sino que tiene que haber una posibilidad de ejercer efectivamente esos derechos, ¿no? En términos de justicia reproductiva. Y eso implica también tener una visión hacia las mujeres que están pariendo en general, pero también hacia las diversidades que hay dentro de las mujeres y saber o tener conciencia de que cuanto más opresiones vivimos, es más difícil ejercerlos, ¿no? Es más difícil. Si sos una mujer empobrecida, si sos una mujer racializada, ¿no? Si sos una mujer que tiene una orientación sexual que rompe con la heteronorma, ¿no? Entonces, muchas veces en estas discusiones nos falta una visión más interseccional, ¿no? Y que entienda eso, ¿no? Que los derechos reproductivos y sexuales, si bien es un gran logro tenerlos reconocidos, sobre todo lo que tiene que ver en el momento del parto, o las definiciones de violencia obstétrica que encontramos, por ejemplo, en Uruguay, no basta con solo declarar que tenemos esos derechos, ¿no? Si después no los podemos efectivizar. Yendo ya a las siguientes diapositivas a modo de cierre, y cito a dos grandes autoras uruguayas en estos temas, como son Natalia Mañone y Carolina Farías, que analizan en un artículo los desafíos para proteger los derechos reproductivos de las mujeres en Uruguay y sostienen que el establishment médico concibe este tipo de asuntos como problemas de calidad de atención en relación a médicos y pacientes, invisibilizando de esta forma la condición estructural y por tanto también institucional del problema. La existencia de la violencia obstétrica en la norma jurídica ayudó a su visibilización social, pero puede haber resultado en procesos más difíciles para las mujeres, ya que se encuentran con equipos que reaccionan más violentamente al ser interpelados. La ley de violencia de género ha sido más asumida y apropiada por las mujeres que por los equipos sanitarios, haciendo posible que las mujeres puedan identificar lo que les ocurrió y que fue producto de actos de violencia obstétrica ejercidos por la institución de salud, ¿no? Ellas, de alguna manera, en este artículo resumen muy, muy bien todo lo que yo quería transmitir, y es que el establishment médico no ha incorporado esos derechos que están en la legislación uruguaya, porque este artículo refiere a Uruguay. Sí sirvió para validar estos procesos de, ¿no? Estas experiencias de violencia obstétrica, que las mujeres las identifiquen, pero no para dar resultados concretos, ¿no? Es un proceso mucho más difícil, sobre todo porque se desconoce muchas veces por parte de los equipos de salud esa condición estructural que tiene la violencia obstétrica y que atraviesa a todas las profesiones, a todos los integrantes del equipo de salud, ¿no? Y que son más difíciles de romper, ¿no? Que la ley por sí sola no alcanza para superarlos, ¿no? Así que bueno, con esto he finalizado mi presentación y espero. Bueno, sus comentarios, sus dudas, sus aportes y estamos en eso.